Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles a ustedes desde la Catedral Primada de Colombia, en directo, la Eucaristía y acogida del nuevo nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudelli. Esta ceremonia será realizada en la ciudad de Bogotá, en la Catedral Primada de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, un cordial saludo en esta mañana del viernes, cuando nos congregamos en la Catedral Primada para celebrar a Nuestra Señora de los Dolores y darle la bienvenida a Colombia y a esta Catedral a caminar con nosotros sinodalmente al excelentísimo señor nuncio Paolo Rudelli. Bienvenido, Monseñor, a Colombia. Agradecemos al canal Teleamiga, que está llevando a todas las regiones de Colombia y de América Latina esta celebración. Y saludamos a todas las familias que a través del canal se unen desde sus hogares en las zonas rurales y urbanas. Un saludo a quienes están aquí presentes, los fieles laicos, acompañando esta Eucaristía, la vida consagrada femenina y masculina, a los hermanos seminaristas, diáconos, presbíteros, al Consejo Episcopal de la Arquidiócesis de Bogotá, a mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal Colombiana, con quienes hemos estado trabajando estos días intensamente por la evangelización de nuestro país. Al señor Cardenal Jorge Jiménez Carvajal, a Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, secretario general de la Conferencia Episcopal, a mi hermano Omar Alberto Sánchez Cubillos, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Popayán, a los niños, a los jóvenes, a los adultos que hoy acompañan esta gozosa celebración de bienvenida al señor nuncio. Que la gracia de Jesucristo el Señor, nacido de la Virgen María, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En la Catedral Primada, el santo pueblo fiel de Dios que peregrina en Colombia, presidido por el Episcopado, se congrega para celebrar la Santísima Eucaristía, para acoger a su excelencia Monseñor Paolo Rudelli, nuevo nuncio de su santidad el Papa Francisco, y orar por su ministerio apostólico. Monseñor Rudelli nació el 16 de julio de 1970
en Gazania, Italia. Fue ordenado presbítero el 10 de junio de 1995 para la diócesis de Bérgamo. Es doctor en teología moral de la Pontificia Universidad Gregoriana. Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2001 y, sucesivamente, ha prestado su servicio en la Nunciatura Apostólica en Ecuador y en Polonia, y también en la Secretaría de Estado durante varios años en la sección para Asuntos Generales. En 2014, fue nombrado como enviado especial con funciones de observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa. El 4 de octubre de 2019, recibió su consagración episcopal como arzobispo titular de Mesembria, Bulgaria. Posteriormente, el 25 de enero de 2020, fue nombrado nuncio de su santidad en Zimbabue y el 19 de julio de 2023 en Colombia. El nuncio apostólico es decano del cuerpo diplomático en nuestro país. Entre las competencias más señaladas de su misión destacan representar al romano pontífice de modo estable ante las iglesias particulares y ante el Estado y autoridades públicas. Procurar que sean cada vez más firmes y eficaces los vínculos de unidad entre la sede apostólica y las diócesis del país. Colaborar con los obispos para fomentar oportunas relaciones entre la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, así como con las autoridades del Estado. Esforzarse para que promuevan iniciativas a favor de la paz, del progreso y de la cooperación entre los pueblos. Preside la celebración eucarística Su Excelencia Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Vivamos este momento de gracia participando activamente. Ciudad del Vaticano, 19 de agosto del 2023. Al excelentísimo y reverendísimo señor José Luis Rueda Aparicio, Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, presidente de la Conferencia Episcopal. Excelentísimo y reverendísimo señor, como creo que ha sabido, el sumo pontífice Francisco ha nombrado recientemente como nuncio apostólico en la República de Colombia al excelentísimo y reverendísimo señor Paolo Rudelli, arzobispo titular de Mesembria, que considera un gran honor para sí el entregarte con el debido respeto las presentes letras. En consideración a sus singulares dotes humanas y a su pericia en el manejo de diversos asuntos, confío plenamente en que podrá cumplir con diligente solicitud este encargo y dar, sin duda alguna, un fruto abundante en Colombia, si como legado de la sede apostólica recibe toda tu ayuda y la de los demás obispos de la conferencia que presides. Quieras, por tanto, acompañarlo con toda humanidad y caridad, razón por la cual, en nombre del sumo pontífice, te expreso desde ya gratitud. Entre tanto, aprovecho con agrado esta ocasión para darte testimonio, excelentísimo y reverendísimo Señor, de mi grande y permanente afecto. Pietro, eminentísimo Cardenal Parolin, Secretario de Estado. Celebrar dignamente y con provecho estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente y con la esperanza puesta en la misericordia de Dios todos nuestros pecados,
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, rico en misericordia, nos mire a todos con bondad, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios Padre, que quisiste que con tu Hijo, exaltado en la cruz, estuviera la Madre compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. De la red que me han tendido,
porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. ¡Qué bondad tan grande, Señor! Reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Feliz la Virgen María, que sin morir mereció la pena del martirio junto a la cruz del Señor. Estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Junto a la cruz de Jesús estaba María. Celebramos con la Iglesia Universal a la bienaventurada Virgen María de los Dolores, la Virgen Madre de Jesucristo, el Redentor de la humanidad, la Virgen Madre de Jesús, el Buen Pastor, que por amor llegaste a la cruz para dar vida abundante al género humano. Este género humano que en distintas ocasiones camina por cañadas oscuras de vanidad, de indiferencia, de autosuficiencia. Junto a la cruz de Jesús estaba María, ella, la joven de Nazaret, desposada con José, el obrero, ella, la que escuchó el saludo del ángel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella ahora está allí, junto a su Hijo bendito, y permanece junto a la cruz con la valentía que le confiere la gracia recibida y el amor responsable y libre con el cual dijo ante el anuncio: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor Nuncio Apostólico, Monseñor Paolo Rudeli, nos alegra con la alegría de la comunión misionera recibirlo en esta Catedral Primada, casa de fe y oración eclesial, casa donde se alimenta la sinodalidad del pueblo de Dios. Junto con mis hermanos obispos y arzobispos de la Conferencia Episcopal de Colombia, y en representación de los fieles que oran y trabajan en todas las regiones de nuestra geografía nacional, en representación de los seminaristas, de la vida consagrada femenina y masculina, en representación de los diáconos permanentes y de los muy amados presbíteros de toda Colombia, que entregan su vida con pasión por Cristo y por el pueblo fiel de Dios, queremos expresarle, Señor Nuncio, nuestra gratitud por recibir la obediencia del Papa Francisco y por disponerse como peregrino de la esperanza para servir a la evangelización de nuestro país y a la búsqueda de la verdad como fundamento de la sociedad que logra construir relaciones nuevas de fraternidad y de paz si abre su corazón al Evangelio, a la persona adorable de Jesús. Señor Nuncio, cuente siempre con nuestra oración y nuestra amistad en Cristo. Estamos dispuestos a caminar sinodalmente con todo el pueblo de Dios y en comunión con el sucesor de Pedro. Junto a la cruz de Jesús estaba María, acompañando la entrega amorosa de su Hijo, el misionero de la misericordia, la puerta del reino de vida, quien había dicho a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Allí está María, en un acto de negación de sí misma,
está cargando la cruz con Jesús. Allí hay un acto de humildad, de negación de cualquier forma de arrogancia, más bien manifestando junto a su Hijo, ella también, todos los sentimientos de Cristo en su abajamiento. Se dona con Él sin medida, porque no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y se hace solidaria con el rostro desfigurado de Jesús, el siervo sufriente de Yahvé, quien asumió nuestros pecados, nuestros miedos, nuestro odio fratricida, nuestra codicia desenfrenada, para devolvernos Él con su muerte y resurrección la dignidad de Hijo de Dios. Ella sabe bien que sus heridas nos han curado, porque el Padre lo resucitó de entre los muertos y lo hizo buena nueva y trigo que crece en medio de la cizaña, lo hizo luz del mundo en medio de las tinieblas y fuerza de perdón en medio de la guerra. Señor Nuncio, ha llegado usted a Colombia, que es tierra de la Virgen María, venerada en todas las regiones, en todas nuestras iglesias particulares, amada como la Madre del Salvador, como estrella de la nueva evangelización. Ella está junto a las cruces del sufrimiento de nuestra patria en todas las épocas de su historia, también hoy con nosotros. A ella la invocamos con distintos nombres, pero ante todo la veneramos como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina de Colombia. Junto a la cruz estaba María. Ella lo acompañará también a usted, Señor Nuncio, en su misión apostólica. Lo acompañará con ternura. Se ha puesto en camino con usted. Que ella nos congregue a todos los colombianos, hombres y mujeres, y que la dejemos entrar en las casas de nuestro país. Ella es la Madre del Salvador, es Madre de la humanidad renovada, y que así como entró a la casa de Isabel, puede entrar a nuestros hogares en Colombia, seguros que con ella vendrá el Dios con nosotros, para que un día, en vez de violencia, tengamos el gozo de compartir con alma limpia el vino y el pan que nos hace hijos del mismo Padre. Así sea. Confiados en la misericordia de Dios nuestro Padre, que no cesa de darnos sus dones, pidamos por la Iglesia y por las necesidades de Colombia y del mundo. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que lleve sin cesar el mensaje del Evangelio a todos los pueblos de la tierra, y trabaje incansablemente por conseguir la unidad de la fe y la caridad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y el Episcopado colombiano, para que iluminados por el Espíritu Santo y dóciles a sus inspiraciones, guíen al pueblo cristiano según el querer de Cristo, que es camino, verdad y vida, oremos. Te rogamos, óyenos. Por Monseñor Paolo Rudelli, para que su ministerio apostólico en Colombia fortalezca los vínculos de comunión de la sede de Pedro con las instituciones eclesiásticas y la sociedad civil de nuestro país, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los laicos, para que conscientes de su dignidad bautismal y de su corresponsabilidad en la Iglesia, sean testimonios vivientes del Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos.
por los gobernantes de Colombia, para que trabajen unidos por instaurar la justicia y la paz en todos los territorios, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, derrama la abundancia de tus dones sobre tu Iglesia, para que experimente tu generosidad y goce de tenerte por Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y te lo presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y te lo presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos todos para que este sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. Recibe, Dios de misericordia, las súplicas y las ofrendas que ofrecemos para gloria de tu nombre en la veneración de la bienaventurada Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Tu Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los seres humanos nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones a las de los discípulos, ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial
hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mis hermanos, el Cardenal Rubén, Luis Manuel, Germán y todos los demás obispos de Colombia, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, lo bendices y lo repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, siempre, Señor. Señor,
Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos un signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el pan de vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que es luz y guía. Solicito pastor de su rebaño. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo.
Demos gracias a Dios, que es luz y guía. Solicito, pastor, de su rebaño. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores, cada aurora a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de sus amores. Su amor infinito el que nos ama.
Oremos. Al recibir el sacramento de la eterna redención, te pedimos, Señor, que al recordar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Eminencia, queridos hermanos obispos, hermanos en el sacerdocio, religiosos y religiosas, diáconos, seminaristas, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Concluyendo esta muy linda celebración en la Catedral Primada de Colombia, tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi calidad de nuncio apostólico, representante del Santo Padre Francisco, y quisiera, en primer lugar, agradecerles tan cálida acogida y las numerosas manifestaciones de cercanía y afecto que han tenido a bien expresarme. Dios les pague. Gracias, señor arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, su excelencia Monseñor Luis José Rueda Aparicio, por invitarme a esta Eucaristía con todos los pastores de la Iglesia en Colombia. Es la mejor manera de empezar mi misión y me ofrece, entre otras cosas, la oportunidad de felicitarle por su próxima agregación al Colegio de los Cardenales, que tendrá lugar dentro de pocos días, el 30 de septiembre. Este es un signo elocuente de aprecio a su persona, que testimonia una vez más los estrechos lazos que unen la Iglesia en Colombia a la sede apostólica. De hecho, llego a esta querida nación en el contexto de la celebración de 15 años de historia colegial y de camino pastoral de la Conferencia Episcopal Colombiana. Un cordial saludo dirijo también a su eminencia, el señor Cardenal Jorge Jiménez, arzobispo emérito de Cartagena. Mi respetuoso saludo también a la señora Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, que está aquí presente. Estoy aquí, en medio de ustedes, como un hermano y como un pastor, que el sucesor de Pedro envía a esta tierra colombiana para hacer presente su atención, su cuidado, su solicitud pastoral hacia este país y hacia la Iglesia que en él peregrina. De hecho, como San Pablo VI escribía en el motu proprio Sollicitud Omnium Ecclesiarum de 1969, que sigue siendo la carta magna para nuestra misión de nuncios apostólicos, finalidad primaria y específica de la misión del representante pontificio es hacer cada vez más estrechos y operantes los vínculos que unen a la sede apostólica con las iglesias locales. Él además, continuaba Pablo VI, interpreta la solicitud del romano pontífice por el bien del país en el cual ejerce su misión. En particular, debe interesarse con celo por los problemas de la paz, del progreso y de la colaboración de los pueblos con miras al bien espiritual, moral y material de toda la familia humana. Así escribía San Pablo VI acerca de la misión del nuncio apostólico. En estas palabras se encuentra el sentido de mi misión en medio de ustedes. El Papa Francisco, en la audiencia que tuve con él el pasado sábado, me ha renovado la expresión de su profundo amor y de su cariño hacia el pueblo colombiano, que lo llevó en 2017 a hacerse peregrino de paz y de esperanza en su memorable visita a esta tierra. Y me ha encargado traer su saludo y su bendición a todos los colombianos y a sus obispos, con los cuales él mismo pudo conversar largamente con ocasión de la visita ad limina que ustedes, hermanos, en el Episcopado cumplieron hace pocos meses y de la cual el Santo Padre conserva un muy grato recuerdo.
a lo largo de su visita apostólica en Colombia en 2017, el Papa Francisco tuvo la oportunidad, como sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, de expresar su visión acerca de la misión de la Iglesia en este momento histórico. Estoy seguro que sus discursos y homilías siguen marcando el norte para nuestro camino. Quisiera aquí recordar solamente las tres consignas que él dejó a la Iglesia en Colombia con ocasión de la misa celebrada al aeropuerto de Medellín: ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Estas consignas nos trazan el camino junto con la invitación a empeñarse con mayor audacia en la formación de discípulos misioneros. Al mismo tiempo quedan grabadas en el corazón de todos los colombianos las exhortaciones a hacerse actores de paz y de reconciliación, constructores de una sociedad justa y solidaria, respetuosa de todas las culturas que marcan este pueblo y atenta al cuidado de la casa común. Permítanme repetir hoy el llamado que el Santo Padre hizo en el gran encuentro de oración para la reconciliación nacional en Villavicencio: Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar, no le temas a la verdad ni a la justicia. Queridos hermanos y hermanas, la celebración litúrgica de la Virgen de los Dolores nos lleva hoy al pie de la cruz, al lugar mismo en donde la Iglesia ha nacido, cuando Cristo entregó la madre al discípulo amado, el discípulo a la madre, y cuando desde su costado salieron sangre y agua, testimonio del sacrificio de su vida para los suyos. Como Iglesia, estamos llamados a permanecer en aquel mismo lugar, al pie de la cruz, para continuar siendo engendrados por el amor del Señor. Es lo que hemos vivido ahora en la celebración de la Eucaristía. Yo sé que al pie de la cruz están ustedes, hermanos obispos, acompañando a su rebaño. Al pie de la cruz están muchas familias marcadas por la pobreza, los jóvenes que buscan un trabajo y un sentido a su vida, los ancianos que tal vez se sienten abandonados, las víctimas de toda violencia que piden la fuerza para reconstruir su vida. Al pie de la cruz están los sacerdotes, los religiosos y las religiosas colombianas que llevan adelante su misión con entrega en medio de muchas dificultades. Al pie de la cruz, antes o después, se encuentra cada uno de nosotros al experimentar la fatiga, el sufrimiento, el fracaso, la incomprensión. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar mi misión de representante del Santo Padre, pido al Señor que yo también pueda quedarme al pie de la cruz para compartir los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la Iglesia y del pueblo colombiano, y para experimentar junto con todos ustedes la fuerza del amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, les pido a todos, hermanos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, orar por el Santo Padre y también por mí, para que pueda ser entre ustedes un signo vivo de la solicitud del apóstol Pedro por la Iglesia. Gracias y así sea. Agradecemos a todos la participación. Ha sido una ocasión bellísima de encontrarnos con todos los obispos de Colombia y ofrecerle nuestro corazón de pastores a un pastor enviado por el Santo Padre a caminar con nosotros, Monseñor Paulo Rudelli. La vida de cada uno de nosotros
de nuestras iglesias particulares, de nuestro país, la presentamos junto a la cruz de Jesús con María Santísima. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, alegramus, exultes filii Eve, ante suspiramus. Nosotros, Santa Madre de Dios, agradecemos al canal Teleamiga de la Universidad La Gran Colombia, que ha transmitido en directo esta Eucaristía, a Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia, y a los demás medios de comunicación que han participado en esta celebración eucarística, celebrando a Nuestra Señora de los Dolores y acogiendo a nuestro querido Señor Nuncio en Colombia. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y comunidades, y nos acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Esplenda tu nombre.
Hemos traído a ustedes desde la Catedral Primada de Colombia la Eucaristía de acogida al nuevo nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudeli. Esta ceremonia fue presidida por el excelentísimo y reverendísimo señor José Luis Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, presidente de la Conferencia Episcopal. Ahora los dejamos con nuestra programación habitual en Radio María. Radio María, una voz católica.